Las vacaciones de la Fórmula 1 han acabado y ahora afrontaremos un nuevo fin de semana en Zandvoort para disputar el Gran Premio de los Países Bajos. Además, afrontando un final de temporada trepidante donde nos quedan aún 10 carreras por disputar y está todo por decidir en esta temporada 2023 de Fórmula 1. En este vídeo vamos a hablar acerca de las claves que vamos a vivir en este Gran Premio de los Países Bajos y tenemos que comenzar con respecto a los neumáticos. Este ha sido un aspecto clave en los dos años anteriores donde se ha disputado este Gran Premio en la Fórmula 1 desde su regreso en 2021 y esta temporada no fue para menos, así nos vienen avisando ya desde Pirelli. En cuanto a los neumáticos, Pirelli nos trae la misma gama en cuanto a nombre que la pasada temporada, aunque hay pequeñas diferencias. Tendremos el C1, C2 y C3 de compuestos, siendo la diferencia que el C1 este año es un compuesto algo más blando, introducido como novedad esta temporada y pasando el C1 antiguo a denominarse actualmente C0. Este año la estrategia ha sido crucial, dejándonos la pasada temporada con varios equipos que fueron a una parada y otros que fueron a dos. Eso nos dejó una batalla preciosa entre ambos Mercedes que iban a una única parada y Max Verstappen que estaba buscando realizar dos paradas por la victoria. Sin embargo, dos coches de seguridad hicieron que la estrategia de las flechas plateadas se viera frustrada. Este año no va a ser para menos, pues desde Pirelli prevén que la mejor estrategia debería ser dos paradas, pero con la complejidad de adelantamientos que hay en este circuito, aquel que busque aguantar con sus compuestos al máximo podría volver a salir beneficiado. Y otro de los factores a tener en cuenta es nada más y nada menos que el piloto local, Max Verstappen. El piloto neerlandés cuenta con 10 victorias de 12 en esta temporada, 8 de las cuales han sido consecutivas y afronta su Gran Premio de casa con mucha entereza. Además tiene la posibilidad de romper un récord histórico, ese sería el que ostenta Sebastian Vettel de más victorias consecutivas, conseguido en la temporada 2013. En aquella ocasión Sebastian Vettel logró 9 victorias consecutivas y 9 serán las que el neerlandés obtenga si logra la victoria en su Gran Premio local. Cabe recordar que Max Verstappen ha ganado todas y cada una de las carreras que se han disputado en Zandvoort desde su reincorporación a la Fórmula 1 en 2021. Además de haberse llevado todas las poles. ¿Podrá este año volver a hacerlo y así igualar el récord de Sebastian Vettel? Y dejando ya a un lado a Max Verstappen y también al equipo Red Bull, nos tenemos que centrar en la pelea por el subcampeonato. Si no hubiéramos tenido a Red Bull, estaríamos viendo uno de los mundiales más igualados y en esa pelea por el segundo puesto lo sigue siendo y en este fin de semana en Zandvoort no va a ser para menos. Ahora mismo estaríamos teniendo un mundial súper igualado, en el que en este caso sería Mercedes quien, desde Barcelona, habría conseguido asentarse con el campeonato, ahora mismo subcampeonato. Sin embargo, en esta pista seguimos viendo cada fin de semana alternancias en el segundo equipo. Por ejemplo, Ferrari lo fue en el último fin de semana en Spa, y también lo fueron en Austria. McLaren lo había sido en Hungría y Silverstone, o Mercedes, por ejemplo, lo fue en Barcelona. Vemos una gran alternancia, aunque, por supuesto, no debemos olvidar de Aston Martin. Y es que tras los malos resultados que han tenido en el último mes de competición, Aston Martin llega con la moral recuperada y con las esperanzas puestas en unas mejoras que llegan este mismo fin de semana y que ya nos anunció Mike Krack hace ya semanas. Para ninguno es sorpresa que los de Silverstone han dado un paso atrás, dejando de estar constantemente en la pelea por el podio y sufriendo ahora para poder superar a los equipos con los que antes estaban compitiendo. Desde el equipo británico ya saben qué es lo que ha fallado en el paquete de mejoras de Canadá y les toca ahora reaccionar. Ya lo hicieron en Bélgica con pequeños cambios de última hora que, sumado a una buena preparación para la carrera, les dieron la oportunidad de acabar con un Fernando Alonso en quinto puesto, algo mejor de lo que se esperaba. Ahora, para este fin de semana han anunciado ya un cambio grande en su AMR23 con el que esperan volver a la senda del podio. Y por último, este Gran Premio va a ser el primero donde Alpine debute con la nueva reestructuración que han hecho en varias personalidades las cuales fueron echadas y han sido sustituidas, entre los cuales se incluía por ejemplo el propio jefe del equipo. Esto fue una noticia que se fue anunciada en el Gran Premio de Bélgica y que habrá que tener en cuenta para este final de temporada.
En Bélgica se hicieron oficiales los rumores, Otmar Szafnauer se marchaba del equipo francés. Sin embargo, no fue el único, pues junto a él, Alain Permanet y Pat Fry, este último para marcharse a Williams, anunciaron sus salidas del equipo. En medio de los múltiples rumores sobre Alpine, que afirman que pueden llegar a vender el equipo de Fórmula 1, llevan a cabo esta reestructuración que dará comienzo este fin de semana con el fin de conseguir lo antes posible estar en la pelea por lo más alto, algo que esperaban conseguir este año y que desde luego no lo están haciendo, habiendo pasado además de ser el cuarto equipo la pasada temporada a situarse actualmente en el sexto lugar en el Mundial de Constructores.